Nuestro hogar, la Tierra, es el único planeta con vida hasta donde se conoce, y es producto de la unión de cientos de factores, como la densidad, su distancia con el Sol, su composición, su tamaño, que permitieron la presencia de agua en la superficie, condición fundamental para lo que llamamos vida. Nuestro planeta se comporta como un ser vivo, con procesos internos y externos. Los internos se manifiestan en forma de sismos, vulcanismo, deriva continental, magnetismo, que aún siguen transformando la superficie. Los procesos externos modifican el paisaje y son conocidos como erosión e intemperismo. Ocurre cuando la superficie es sometida a fuerzas mecánicas y procesos químicos, como raíces en grietas, presión por viento o agua, y la acción de la gravedad que provoca la fragmentación paulatina de las rocas. Los fragmentos de roca que son desprendidos por la erosión y el intemperismo serán transportados cientos de kilómetros y serán desgastados y redondeados a razón de milímetros por año hasta llegar del tamaño de un grano de arena a su destino final, el mar. En Oaxaca, también el agua modifica el paisaje y en época de secas es más evidente. Los arroyos cortan la superficie del terreno por la acción abrasiva de la arena y los fragmentos que transporta. Los carbonatos, principal compuesto de las rocas calizas que forman esta montaña, son disueltos por el ácido carbónico que se forma al reaccionar con el agua. Un ejemplo lo tenemos aquí en Hierbelagua, donde un manantial ha cubierto con aragonita esta ladera. Estas formaciones naturales llevan miles de años y siguen creciendo. Cuando el agua penetra en una fractura de rocas calizas, la amplifica, disolviendo las paredes hasta formar cavernas. Si están cerca de la superficie del terreno, el techo suele caerse, formando cenotes, famosos en la península de Yucatán. La costa es el límite entre tierra firme y el mar, y se encuentra sometida a la acción erosiva del agua. Sus efectos dependen del tipo de terreno y de la actividad del mar. La acción del oleaje y las corrientes marinas arrancan el material rocoso, que en ocasiones lo acumula y forma un depósito bajo el agua. Su acción es intensa y constante. En las regiones desérticas es evidente la acción del viento, que por sí mismo no tiene suficiente fuerza para producir efectos de erosión. Sin embargo, transporta pequeñas partículas que al chocar pulen y van desgastando las superficies. El viento toma de la superficie las partículas más finas como el polvo, dejando las más gruesas y difíciles de transportar. Esta selección en ocasiones forma colinas llamadas dunas. Este tipo de erosión es muy agresivo cuando la superficie está descubierta, pues la vegetación disminuye notablemente este efecto. Las rocas erosionadas toman un aspecto redondeado al ser golpeadas. Cuando el viento pierde fuerza, va depositando los materiales transportados de forma gradual y da lugar a una acumulación de partículas de similar peso y tamaño. Thank you.
Las plantas que tienen raíces ejercen una labor intensa en el sustrato en busca de agua. Algunos invertebrados airean el terreno y permiten la entrada de agua en la roca, provocando su desgaste. Y ciertos animales, al construir sus madrigueras, modifican el aspecto del suelo. Los terrenos sin erosión están protegidos por el manto vegetal. Cuando la lluvia cae sobre ellos, parte de la humedad se evapora antes de que el agua llegue a introducirse en la tierra, disminuyendo su efecto. La acción del hombre es determinante para incrementar la erosión y resulta ser el factor más dañino, en ocasiones de forma lenta e imperceptible, y otras de manera rápida y violenta. La deforestación despoja de suelo al terreno, disminuye la absorción y el agua fluye más rápido a los cauces, provocando inundaciones. Los cambios climáticos aceleran el proceso de erosión, ya que incrementa el efecto invernadero y la temperatura global. Las sequías son más severas y las lluvias y huracanes más violentos. La erosión es un proceso normal. Sin embargo, debemos establecer armonía con nuestro entorno, pues no habrá una segunda oportunidad para recuperar nuestro hogar.